Estamos de vuelta para estudiar la palabra del Señor. Jueces es el libro que nos toca ahora, el capítulo 10 de Jueces. Y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos nuestro corazón delante de ti y te pedimos que te exaltes, te glorifiques y nos transforme. Señor, enos aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad. Enos aquí, Señor, seamos entendidos de cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Enos aquí, Señor. Seamos reconociéndonos en todo tiempo en el estudio de tu palabra y Señor, a través del estudio de tu palabra, la santidad tuya sea notoria en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Hermanos amados, dijimos que hay eh, un círculo vicioso en el cual vive israel durante muchos años un círculo vicioso el círculo de peco y me arrepiento el círculo de menosprecio a dios y en este capítulo 10 vamos a ver una, una cosa súper interesante y es que corazones duros ante la gracia corazones duros ante la gracia eh, y, y, y vamos a ver cuál 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 es la actitud del pueblo y vamos a ver cuál es la actitud de dios eh, para con ellos. Véngase a jueces capítulo número 10 y vamos a leer en primera instancia del versículo 1 hasta el 5. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair o Jair el Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Acuérdese el contexto de esto. Eh, se levantó Abimelech y quiso reinar sobre ellos. Eh, Finalmente Abimelech es, es abatido, es, es muerto, lo mata a una mujer. Eh, y luego de la muerte de esa mujer, Dios en su infinita gracia les concede 45 años de paz. Voy a poner aquí de paz. 45 años de paz. 45 años en que si usted eh, le pone un poquito de de, de, de imaginación a, a, a lo que leímos eh, vemos que, que ah, este, este este Tola era un pariente de, de Gedeón y reinó y juzgó a Israel no reinó, juzgó a Israel durante 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Ahí, ahí yo puedo ver 23 años en que no hubo guerra, 23 años en que no hubo saqueadores, 23 años en que nadie los persiguió. En otras palabras, 23 años de tranquilidad. Cuando un país, cuando una nación, cuando un pueblo está en tranquilidad, ese pueblo crece, todos eh, eh, se benefician. Todo, toda la ciudad, toda la nación, todo el pueblo es beneficiado. Sobre esos 23 años viene y se levanta Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 años y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair, hasta hoy las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Sobre esos 23 años, otros 22. Y 45 años. 45 años es más o menos el, 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 la mayor parte de vida de una generación. Cuarenta y cinco años de paz. Eh, voy a poner aquí sin persecución, sin carencias, es decir, tenían absolutamente todo lo que necesitaban. Cuarenta y cinco años con. Bendición, y voy a poner aquí: nada de esto se merecían los israelitas. ¿Por qué? Véngase conmigo al 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 capítulo nueve. Y quiero que mire en el versículo. Perdón, en el capítulo 8 es no en el capítulo 9. Mire lo que dice en el capítulo 8. Al final del capítulo 8. Dice... Ups, ups, ups. Dice, aquí está, perdón, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios al Dios de pactos, Baal Berito, al Señor de los Pactos, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Piensen esto, estaban en esa situación, se habían apartado, se olvidaron ya de lo que, de lo que Dios había hecho a través de Gedeón, se apartaron del Señor y se fueron en pos de Baal-Berit. Eh, ¿Y se olvidaron de, de Jehová? ¿No se acordaron de Jehová? Este, este no se acordaron, hermanos amados, no vaya a creer que ay, ya nadie se acordaba. Preguntaban a alguien, ¿quién es Jehová? Y decían, no sé quién es. No, se refiere a que ignoraron voluntariamente a Dios, a eso se refiere. ¿Sabe? En los últimos años yo he visto en la iglesia, en lo que hoy se llama iglesia, que Mamón ha sido adorado, ha sido adorado y Jehová ha sido ignorado. Mamón, el Dios de las riquezas. Y que en lugar de buscar a Jehová y en lugar de buscar a Cristo la gente se fue en pos de baalberit y hace unos años empezó dios de pacto que guardas tus promesas que es una verdad pero que fue la bandera de una de un, de un pedazo de la historia de la iglesia donde la iglesia pensó que podía manipular a dios dándole dádivas donde la iglesia pensó que podía pagar la salvación de alguien, donde la iglesia pensó que podía conseguir lo que le dé la gana a través de darle a Dios, donde la iglesia pensó que Dios se compra con lo material. Hemos vivido esa circunstancia. De hecho, en algunas congregaciones todavía se practica, venga, haga un pacto con Dios, venga, haga un pacto, haga un pacto. Hay un solo pacto que funciona con Dios. Y ese pacto es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y creer en el Señor Jesucristo es creer en la palabra. Y, y creer en la palabra no es supersticiosamente, es creer que lo que Dios establece, yo lo tengo que hacer, lo tengo que vivir. Ha pasado eso, se levantó Abimelech y, y han habido eh, unos cuatro o cinco años de convulsión. Y luego de eso, Dios, por gracia, porque ellos no se merecían nada de esto, les da 45 años de paz sin persecución, sin carencia, sin carencia, con bendición, y sin que ellos se lo merezcan, porque se habían apartado en pos de, de Baal Berit. Bueno, mire lo que sucede. Usted dice, bueno, con 45 años de gracia, wow, qué, 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 qué bendición. Eh, la verdad es que Dios fue bueno con ellos. Qué bendición, les dio 45 años de gracia. Sí, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Lo mismo que hacemos a veces nosotros eh, como cristianos. Convirtieron la gracia en libertinaje. ¿Puede creer? Israel convirtió la gracia en libertinaje. No se merecían, Dios les dio lo que no se merecían. Mire lo que dice en el versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria. Ya, ya no era solamente eh, Baal Berit. No, 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 no. Ya, y ahora se apartaron en, en, en pos de los Baales, es decir, ya adoraban a muchos dioses. Todos los Baales, siempre que, que usted escuche los Baales, acuérdese, los Baales eran dioses inventados según la concupiscencia de los hombres con el propósito de conseguir lo que ellos querían. Toda vez que usted piensa en Dios eh, como alguien en quien usted puede conseguir manipulándolo, lo que usted quiere, usted está equivocado. Cuando usted eh, conoce a Dios, cuando usted de verdad conoce a Dios, usted ya no quiere conseguir lo que usted quiere. Usted quiere lo que Dios tiene para usted. Usted empieza a buscar lo que Dios tiene para usted. Usted ya deja de estar... Eh, 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 ensimismándose en, su, en sus planes, sus sueños, en sus deseos, en sus anhelos, en sus sentimientos, sensaciones y emociones. Y usted entra en el propósito de Dios y a partir de ahí su vida se centra en cumplir el propósito de Dios. Estos no. Dice, pero los de Israel se volvieron y sirvieron a los baales. Entonces, eh, el Dios de la cosecha, el Dios de la abundancia, el Dios de los pactos, el Dios de esto, el Dios, el Dios de los otros, el Dios de aquí, el Dios de allá. Un Dios para cada cosa, para cada anhelo, para cada concupiscencia. Toda la adoración a los Baales, si usted lo estudia, la adoración a los Baales incluía eh, comida, bebida, desenfreno sexual y muerte. El culto, eh, el culto a los Baales consistía en eso. Sexo hombre con mujer, sexo hombre con hombre, mujer con mujer, sexo hombre con niño. Sexo hombre con animal, mujer con animal, sexo hombre con muerto, homosexualidad, impureza sexual, todo eso se practicaba en los Baales. Bueno, sigo. Dice, y a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. En pos de todas estas cosas, todos los dioses paganos dicen, hace esto y yo te voy a dar lo que vos querrás. Hacé esto y, y dame algo y pedime lo que querrás. Es, esa es la actitud del Dios pagano. Por eso se llama paganismo. Le pago a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Si en su corazón usted tiene la intención de pagarle a Dios para que Dios haga algo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Pida perdón. Pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. He creído que tú eres un Dios pagano y tú eres totalmente otro. Toda vez que usted busca... El paganismo, toda vez que usted busca el yo voy a hacer esto para que Dios haga esto otro, usted se está yendo en pos de los otros dioses y abandona a Jehová. dice y dejaron a Jehová y no le sirvieron. 45 años más, los, más el tiempo que, que fue con Gedeón, que ahora no me acuerdo cuánto era. Estamos hablando de 80 años más o menos, tal vez un poco más. Paradójicamente no sirvieron para que el corazón de ellos sea firme en Dios. Convirtieron en gra la gracia en libertinaje. Voy a poner aquí. Buscaron a los Baales, que son dioses inventados a quienes teóricamente si les Hacen un sacrificio, conceden lo que la persona quiera. Buscaron a los Baales, que son dioses inventados, a quienes teóricamente, si les, si les hacen un sacrificio, Aquí les teóricamente, coma, si les hacen un sacrificio, punto y coma, conceden lo que la persona quiere o lo que la persona quiera. Se fueron en pos de, 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 de los dioses de Moab, de los dioses, voy a, voy a poner aquí, abandonaron. La santidad en cuanto a que Dios era exclusivamente de los israelitas y los israelitas eran exclusivamente de Dios. Mi amado, ¿y usted cómo es? ¿Cómo es su relación con Dios? Una de las primeras cosas que, lo, que le quiero preguntar es, ¿usted está seguro que usted es hijo de Dios? No, 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 no me responda. Todos somos hijos de Dios porque no es verdad. No todos los hombres somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y a los que eh, 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 han dejado la carne con sus pasiones y deseos. ¿O están peleando con la carne, con sus pasiones y deseos? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted sea salvo y que la sangre del Señor Jesucristo lo limpia? ¿Usted ha, 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 ha pedido que el Señor sea su, su único Señor y Salvador? ¿Usted entiende que cuando usted es de Cristo, usted pasa a ser de propiedad exclusiva de Dios? Te lo voy a decir de otra manera. Tú entiendes que eres, si, si has aceptado a Cristo como tu señor y, sal, el señor y Salvador, tú eres propiedad exclusiva del único Dios verdadero, del Dios de la Biblia. ¿Lo has entendido? Porque estos no lo entendieron. Y estos pensaban que porque Dios los bendecía, ellos eran Dios y el otro era el, el, el esclavo, el cielo. Ellos pensaban, nosotros estamos para vivir la vida loca. Y Dios está para eh, satisfacernos todo lo que nosotros querramos. Y si Jehová no nos da, buscaremos otros dioses. Esa era la idea. Esa era la idea. Así que buscaron a los Baales, que son dioses inventados y que teóricamente si le hacen un sacrificio conceden lo que la persona quiera. Y sabe, lastimosamente en ese desconocimiento del Dios de la Biblia, hay mucha gente que teóricamente sigue al Dios de la Biblia, pero lo sigue como si fuera uno de los Baales. Y dicen, yo estoy bien, a mí me va bien. No, yo tengo todo lo que quiero. Sí, pero eso que tenés es por gracia. Tenés cuidado, porque Dios te lo podía quitar. Y te voy a decir algo, si Dios te ama, te lo va a quitar. Si Dios te ama, te va a quitar toda comodidad que tengas, que te aparte de Él. Si Dios te ama, te va a quitar todo beneficio que Él te haya dado, que te esté apartando de Él. Ellos abandonaron la santidad en cuanto a que Dios era exclusivamente de los israelitas y los israelitas eran exclusivamente de Dios. Eh, hermano, ¿tú entiendes que tú eres santo, santo, santo? ¿Tú entiendes que tú has sido llamado y comprado por la sangre del cordero para ser exclusivamente de Dios? ¿Lo entiendes? Ahora, ¿cuál es tu actitud para con Dios? En, en, en este conocimiento y en este entendimiento, ¿cuál es tu actitud para con Dios? ¿Qué actitud tienes tú para con Dios? ¿Realmente le honras como si fuera un padre? Si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi, dónde está mi, mi obediencia? Y si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Eso le dijo Dios a Israel, porque Israel tenía la tendencia de apartarse de él. Ahora mire, otra vez. 45 años más de gracia, con paz, con abundancia, con tranquilidad. Ellos en lugar de utilizarlo para buscar a Dios y agradecer a Dios, aprovecharon de buscar a los Baales y, y, y lo que es peor, le atribuían a los Baales lo que Dios les daba. ¿Tenía razón Dios de enojarse con ellos o no? ¿Será que tiene razón Dios de, de a veces afligirte? Fíjense lo que sucedió. Versículo 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Perfecto. Ustedes usan lo que yo les doy para irse en, en, en pos de, 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 de lo que no es Dios. Entonces, perfecto. Voy a dejar que sus enemigos los aflijan. De repente aparece tu hijo drogadicto. De repente aparece que tu marido se fue con otra o tu mujer se fue con otro. De repente el corazón de tu cónyuge se empieza a endurar. De repente te botan del trabajo y estás uno, dos, tres, cuatro, cinco años sin trabajo y decís, pero ¿qué pasa? Y estás sobreviviendo y ahogado hasta aquí, lleno de deudas y todo lo que era una aparente, eh, eh, una aparente eh, eh, prosperidad se ha tornado en una... Tediosa carga que, 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 que tenés aquí encima, le debes al banco, eh, encima de eso, encontraste un trabajo, tuvo dos días ese trabajo y te votaron. Oye, algo no está bien, algo no está bien. Bueno, acuérdate, es posible que te olvidaste que tú eres de Dios y que eres santo, es decir, separado para Dios, es decir, totalmente otro, no como la mayoría de los hombres, tú eres totalmente otro. Tú eres otro tipo de persona, eres otro tipo de hombre. Ha sido cambiado por Dios. Dios te ha tomado para Él y Él demanda, no te da como opción. Él demanda, Él demanda que tú seas totalmente otro. Él demanda que tú seas totalmente otro. Y dice en el versículo 7, Dios se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, es decir, los amonitas, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Hermano amado, estoy hastiado de ver cristianos peleando con el diablo todo el tiempo, pero que no muestran evidencias de arrepentimiento. Es más, percibo en las congregaciones donde todo es guerra espiritual, que los corazones se endurecen. Que se empiezan a practicar este tipo de adoraciones a Baal, que empiezan a aparecer los pactos, que las ofrendas, que esto, que ofrenda para esto, que, que sello la, la ofrenda, que sello la palabra con plata, y un montón de historias raras que no, es, no son bíblicas. Quizá de repente tu vida ha empezado a ser afligida. Quizá de repente tu vida ha sido eh, 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 convulsionada, estabas bien, iba, iba todo bien y de repente aparece una enfermedad o aparece esto, o de repente esta pandemia te tiene apretado, te tiene afligido, te tiene eh, destruido contra el piso. ¿Cuál es tu actitud en medio de este tiempo? ¿Sigues arrogantemente amarrando al espíritu del diablo y todas esas cosas? O te vuelves en arrepentimiento sincero delante del Señor. Fíjate que aquí no adelantaba que ellos peleen con los amonitas y con los filisteos. Como quiera que sean, los iban a vencer. ¿Sabes por qué? Porque detrás del enemigo estaba la poderosa mano de Dios. Satanás no puede tocar tu vida. A, si tú eres un cristiano de verdad, Satanás no puede tocar tu vida a menos que Dios se lo permita. A menos que Dios se lo permita. Los, los, los amorreos, los, los hereseos, los fereceos, los amonitas, los filisteos no podían tocar a Israel a menos que Dios les dé permiso. Y pasa lo mismo con Satanás. Y tienes que entenderlo y tienes que saberlo, amado. Voy a poner aquí: De parte de Dios. Los filisteos y los amonitas afligieron a Israel. Se habían olvidado de Jehová, ya no invocaban el nombre del Señor, ya no le alababan, y si le alababan lo hacían de boca, no de corazón. Llevaban sus ofrendas y su diezmo, porque bueno, es que somos pues eh, 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 somos israelitas y tenemos que hacerlo, pero en realidad adoramos a Baal, en, en realidad adoramos a Astarte, a Astoret, a Tamuz, a, a, a Kemos. Voy a poner aquí. Cuando el pueblo de Dios es afligido, lo voy a poner sin comillas y lo voy a poner como, como un. Esto. Cuando el pueblo de Dios es afligido, no es el diablo y no son. los posibles enemigos visibles. Cuando el pueblo de Dios es afligido, no es el diablo y no son los posibles enemigos visibles. Es Dios mismo limpiando su pueblo y forjando carácter en ellos. Eran pusilánimes, eran fáciles de torcerse. ¿Cómo pueden estar 45 años guardados por Dios y usar aquello para apartarse de Dios? Es loco. Pero no los critiquemos mucho porque es lo que hacemos nosotros. Nos llamamos, nos autollamamos la iglesia, pero adoramos a Baal los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y fue afligido Israel en gran manera. Escucha, métete esto en la cabeza, lo voy a poner aquí. El tiempo de aflicción... Es de acuerdo con la dureza del corazón. Yo no sé hasta cuándo, Dios mío, yo no sé hasta cuándo, hasta que tu corazón se ablande. Yo no sé por qué, porque te has apartado de Dios pero si sí voy los domingos a la iglesia, pero vas para que Dios te dé. Estás teniendo una relación como, como pueblo pagano. Estás haciendo de Dios un baal, un baal berit, un baal, eh, eh, baal quemoso, cualquiera de esos baales. Que piensas que haciéndole sacrificio, Dios te va a dar lo que tú le pidas. Hermano, necesitamos, la iglesia necesita madurar en este tiempo en especial. Estamos en el último tiempo. Y es necesario que tú y yo entendamos que seguir a Dios, seguir al Dios de la Biblia no es conseguir lo que yo quiera. Seguir al Dios de la Biblia es hacer lo que Él quiere y recibir lo que Él tiene para mí. De eso se trata. No se trata de hacer mis planes. Se trata de aceptar los planes de Él para mí. Ahí está mi gozo y ahí está mi paz. El tiempo de aflicción es de acuerdo con la dureza del corazón. Donde estuviere tu tesoro, ahí está tu corazón. En este momento... ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está, ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Idolatras a tu familia? ¿Idolatras el conocimiento? ¿Idolatras tu alcurnia? ¿Idolatras tu apellido? ¿Idolatras tu el color de tu piel? ¿Qué estás idolatrando? Ahora. Te puse como punto 3 que Dios por misericordia los aflige. Dios sabe que si persistimos en esa actitud, tendrá consecuencias nefastas. Llegará un momento en que seremos enemigos de Dios. Y Dios, en su infinito amor, permite que nos aflijan. Permite que nos aflijan. Quiero decirte algo: Israel es el pueblo escogido de Dios según lo material. La iglesia es el pueblo escogido de Dios según lo espiritual. Mira, tú buscas a Dios en espíritu y en verdad, y todo lo material te es añadido. Todo lo material es añadido. Estas cosas son añadidas. Tú no tienes que vivir en función de lo material. Tú tienes que vivir en función de lo espiritual. El pastor, ¿para es qué de lo espiritual no se come? No, pero cuando tú estás en la actitud correcta con Dios. Dios te alcanza el que comer y usa a un cuervo para alimentarte. Si no me la crees, preguntarle a Elías si es que vas al cielo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando tu corazón clame sinceramente. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Ay, necesitas reconocer eso, amado. ¿Estás mal? ¿Cuánto tiempo hace que estás mal? Ya has reconocido delante de Dios, Señor, la verdad es que yo he preferido mirar tele que ir al culto. Yo he preferido reggaetón mundano que buscarte a ti. A mis hijos, en lugar de enseñarles santidad, les enseño a bailar reggaetón, les enseño eh, 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 palabras eh, soeces, palabras sucias, les enseño a eh, eh, hacerse la burla de los demás, a escarnecer, les enseño a andar en truanerías. Tú tienes que reconocer eso. Porque si no lo reconoces... El trato será de acuerdo a la dureza de tu corazón. Y puede ocurrir dos cosas: si tu corazón nunca se ablanda, estarás perdido, aunque invoques el nombre del Señor. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Voy a poner aquí: Israel demoró 18 años. En clamar a Jehová. Dieciocho años en darse cuenta, oye, hemos pecado contra Dios. Dieciocho años eh, eh, adorando a otros dioses, buscando a otros dioses. Y tú me dirás, yo no, jamás yo he adorado a ningún otro dios. Ad, adoras al dios de la moda. No lo confiesas con tu boca, pero tu corazón está ahí. Adoras al dios eh, eh, del... del, del del, del mundanismo te, eh, te fascinan las cosas de este mundo estás arraigado en las cosas de este mundo tu felicidad consiste en tener las cosas de este mundo guías a tus hijos a las cosas de este mundo te doy una sola te, te doy una sola prueba de que eso es verdad sentate con tu hijo y decirle mi hijo ¿qué quiere que le regale qué prefiere que le regale el último celular ¿O una Biblia? Te lo voy a poner más cerca. Si alguien tocara tu puerta y te diría... Mire, tenemos una oferta interesante. Esta, esta mañana... O esta tarde... Tenemos como regalo... Para usted, por ser de este barrio... Una, una copia de, de, la, de la... De la palabra de Dios. Una copia de la Biblia. La Biblia de estudio, no sé pues... Diario vivir, plenitud... Una Biblia así, grande, empastada, bonita... Tenemos esta y tenemos este celular. ¿Cuál agarraría? Respondete vos ahí mismo. Respondete ahí mismo. Mire, tenemos de regalo una invitación a, a, una, a una cena donde se hablará del Señor Jesucristo y tenemos de, de regalo la, las entradas para el, la final de la Champions en un restaurante con, con una pantalla gigante donde usted va a poder, la final de la, poder ver la final de la Champions. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál escogerías? Es fácil salirnos de la ecuación, es fácil decir, no, yo estoy bien, yo, yo, yo estoy bien, yo para mí Dios es lo primero. Es fácil. La Biblia dice que hay que escudriñarnos, a, a, escudriñamos a vosotros mismos si, estás en la, si estáis en la fe, dice la palabra. Bueno, Dios los afligió hasta el punto que clamaron, ¿dónde se termina la prueba? Cuando reprendo a Satanás, no. Cuando clamo a Jehová para que me saque de la prueba. Él se encarga de reprender al diablo. Me gusta mucho porque si usted ve eh, eh, el ángel eh, eh, peleando por el cuerpo de Moisés, no, 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 no reprendió a Satanás, lo ató y lo echó al tercer infierno. No, no, no. Le dijo, Jehová te reprenda. Usted puede echar fuera demonios. Pero Satanás es más poderoso que usted y usted lo tiene que saber. Hay mucha gente que... Que, 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 que ahora se ha autoenaltecido y que uh, lo amarran al diablo, lo mandan al tercer infierno. De allá lo vuelven a traer, lo hacen que se meta en alguien y que de ahí rebote a otra persona y, de, y, lo, y lo sacan de ahí y, y, y lo sacan a disparo. Ta, 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 ta. O lo sacan, no, no, comprate este aceitito y echate este aceitito, comprate esto, hermano, tenga cuidado. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Si usted tiene problemas. La solución es clamar a Dios. Y sabe qué? La manera, la manera correcta de clamar a Dios no es eh, en el nombre de Jesús. ¡Y, -y, y no, 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 espera un ratito. Mira cómo dice aquí. Clamaron a Jehová. Ese clamor es, Señor, ayúdame. Eso es clamar, Señor, ten misericordia de mí. Voy a poner aquí. Invocar. el nombre de, del Señor. El siguiente paso dice ahí, nosotros hemos pecado contra ti. Invocar el nombre del Señor, confesar nuestro pecado. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Invocar el nombre del Señor, confesar nuestros pecados, reconocer que hemos abandonado voluntariamente a Dios. Esa es la actitud para que Dios restaure. Esa es la actitud. No es voy a dar una ofrenda para que Dios me arregle este asunto. No, no, eso no existe. No es voy a servir en la iglesia para que el Señor me saque de esta. No existe. Es clamar al Señor, es confesar mi pecado, es arrepentirme, es reconocer que voluntariamente me aparté del Señor. Esa es la actitud. Así va a prosperar tu camino. El que encubre su pecado no prosperará. Y hoy en día los pecados se encubren con infinidad de cosas. No, yo soy del grupo de oración. No, yo predico. No, yo estoy en el ministerio de evangelismo. No, yo soy de los músicos. No encubras tu pecado, mejor confésalo, mejor confesalo. Dice, hemos servido a los vales. Y Jehová respondió: ¿sabe qué es lo que más me gusta? ¡Qué paciencia del Señor, no! Hermano, qué paciencia. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos. Oiga, cuando usted confiese su pecado delante de Dios, aguante que Dios lo amoneste. Sí, hoy la gente no quiere escuchar esto que yo te estoy compartiendo. No, no, o solo ¿sabes, sabes cuáles son la, las cosas que se predican de, de, de la gracia, de que te vas a hacer rico, de que Dios es bueno, de que Dios, eh, Dios está para cumplir tus sueños, de que Él quiere cumplir tus sueños, de que Él quiere tu bienestar. La gente escucha eso, pero no escucha de la necesidad de arrepentirse. La predicación de arrepentimiento ha desaparecido. Fíjate en tu hijo. Cuando comete un pecado, ¿qué es lo primero que hace? Yo no fui, no sé quién fue. No, 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 yo no fui. Y vos decís, pero ¿por qué es así, mi hijo? Porque te ve a ti. Tú le fallas a tu esposa y tu, tu esposa te reclama, y dices, no, no, yo no tengo nada que ver, yo no fui. Tú le, le fallas a tu esposo, tu esposo te reclama. No, tu, yo yo no, 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 tengo nada, yo no, no, yo estoy bien. Yo hice todas las cosas correctamente. Y vivimos el tiempo, en el tiempo, en el que. En, en el que en lugar de reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error y pedir perdón, lo encubrimos con una máscara de, 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 de enojo. Todo el mundo anda enojado. Hermanos, tengamos cuidado. Oye, ¿no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no los libré de su mano? Mire la respuesta de Dios y, y, y aquí comienzo a aplicar. Oye, ¿no escarmientan ustedes? Es lo que Dios le está diciendo. ¿No escarmientan ustedes? A mí me, me, me impresiona que los israelitas jamás reprendieron a, a ninguno de estos. Buscaron a Dios. Sin tener el Espíritu Santo morando en ellos, buscaron a Dios. Y muchos. Pueblo que hoy se llama iglesia, que teóricamente tiene el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado de justicia y de juicio, en lugar de confesar su pecado, esconden su pecado y lo enmascaran peleando con el diablo. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido que os libren ellos en el campo de vuestra aflicción. Debe ser duro que el Señor te diga eso, ¿no? ¿Por qué me venís a buscar cuando tenés problemas? Andá, busca a los dioses que buscabas cuando no tenías problemas, que ellos te libre. Que yo soy tu suple falta. Más o menos. Andá, declamad a los dioses que os habéis elegido que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Mire la, la actitud de los hijos de Israel. Mire la perversión de los hijos de Israel. Porque ellos sabían que los Baales no eran Dios. Ellos sabían que ellos no los podían librar. ¿Te hago una pregunta? En los tiempos difíciles, ¿tu dinero puede salvarte? ¿Tu trabajo puede salvarte? ¿Tu arrogancia puede salvarte? ¿Tu petulancia puede salvarte? ¿Tu alcurnia? ¿Todas esas cosas en, en pro de las cuales tú te vas? Pueden salvarte, pueden salvarte. Sí, estabas sin un peso y ahora por, por acción de Satanás eh, has entrado a función de gobierno y estás robando como el mejor, pero pero te levantas de mañana y dices gracias, señor, por lo bendecido que estoy. Mientras estás llenando tus arcas de dinero que no es tuyo, robándole al pueblo y por ende robándole a Dios. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo pensaste? Sí, pero los otros hicieron lo mismo, pero los otros no se llamaban cristianos. ¿Y tú te llamas cristiano? ¿Tú te llamas cristiano? ¿Estás confiando tu futuro en cosas dolosas? ¿Te has metido al narcotráfico? ¿Piensas que te va a ir bien llamándote cristiano? No te equivoques, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar, amado. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Invocar el nombre del Señor, confesar nuestro pecado, reconocer que hemos abandonado voluntariamente a Dios. Fíjese la actitud de, esto, de ellos, por favor líbranos de la aflicción. Haz como quieras, haz con nosotros como bien te parezca, se dio cuenta. Hay una canción, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Sabe que seguir a Cristo implica eso, Señor? Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Lo ha entendido? Usted no sigue a Cristo para que Cristo haga lo que usted quiere. Usted sigue a Cristo para que Él haga lo que Él quiere con usted, mi amado. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros. Voy a poner aquí. Invocar el nombre del Señor. Voy a poner aquí. A ver. Dios por misericordia los aflige. De parte de Dios los filisteos y los amonitas afligieron a Israel. Cuando el pueblo de Dios es afligido no es no es el diablo y no son los posibles enemigos visibles, sino que Dios mismo, sino que es Dios mismo limpiando su pueblo y forjando carácter en ellos. El tiempo de aflicción es de acuerdo con la dureza de corazón. Israel demoró 18 años en clamar a Jehová. Voy a poner aquí, es necesario invocar el nombre del Señor, confesar nuestro pecado, reconocer que hemos abandonado voluntariamente a Dios. Es necesario rendirnos a la voluntad de Dios. A mí me impresiona, en la iglesia tradicional el Padre Nuestro lo recitan 500 veces, un montón de veces, de acuerdo al Rosario, y nosotros los criticamos. No obstante, los cristianos evangélicos también repiten demasiadas veces los principios del Padre Nuestro, pero no los viven. Padre nuestro que estás en los cielos, Él es Santo, Él es Dios, Él es Todopoderoso, a Él nos debemos. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Santificado sea tu nombre, nosotros estamos para hacer notar que el nombre de Dios es Santo. Si yo digo que soy cristiano, debo pelear todos los días con mi impiedad y debo caminar en santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. ¿Qué? ¿Venga a nosotros qué? tu reino no nuestro reino no es Señor estoy aquí para reclamarte que porque estoy pobre y no me has dado lo que te pido porque te lo he pedido y te lo vengo no, no, no se trata de eso no, no se trata de arrebato en el nombre de Jesús no, no, no espera un ratito se trata de te voy a dar lo que necesites estoy forjando mi propósito en ti no tu propósito no se forjan tus propósitos en mí dice el Señor se forja mi propósito en ti en eso consiste tu felicidad y tu eternidad. Es necesario rendirnos a la voluntad de Dios. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer en nosotros. Y la, es necesario rendirnos a la voluntad de Dios. Y, y el siguiente paso. Es necesario santificarnos. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Hermanos, la gente piensa, ah, es que tenían un santo y lo sacaron y lo votaron. No, señor, quitárselos, quitar de entre nosotros los dioses ajenos es apartar toda práctica de los dioses ajenos. Soy cristiano, pero me gusta el horóscopo. <laughs> ¿Eres cristiano? Soy cristiano, pero de vez en cuando este, hago un picho y, 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 y me hago leer la suerte. ¿Eres cristiano? No, yo, yo no puedo fallar a la iglesia. Yo voy indefectiblemente todos los domingos a la iglesia. Pero por si acaso tengo un maco de ajo detrás de la puerta pa, 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 para quitar la mala suerte de mi casa. ¿Eres cristiano? No, yo creo en el Señor, no, claro. Yo creo, yo, yo, pacto con el Señor. Yo le pago al Señor para que le haga lo que yo quiero, claro. Yo soy, yo creo en el Dios de pacto. Ah, Tener cuidado porque la única vez que se habla del de Señor de los pactos es Valverde. Y aunque Dios es un Dios que hace pacto, el pacto válido para con Dios en este tiempo es uno solo, el que Dios hizo con Dios mismo a través de Jesucristo. No hay otro pacto que hacer. Señor, te hago pacto. No, no, no. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Y eso decía en el Antiguo Testamento. No encuentro en ninguna parte del, te del Nuevo Testamento en que diga que hay que hacer sacrificios y todo. No, no. Dice: presente su cuerpo como sacrificio vivo. Preséntense ustedes y reconozcan: ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes tienen que. Eh, ustedes están siendo conformados a la imagen de Dios. No es Dios a la imagen de ustedes. Para que el Señor te revele este asunto y para que de una vez tu cristianismo sea cristianismo verdadero. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la, de la aflicción de Israel. Ay, tú quieres que Dios te escuche. Arrepiéntete. Tú quieres que Dios vea el daño que, que te han hecho, lo que estás sufriendo, arrepiéntete. Ahí es cuando Dios dice: Ay, mira a mi pueblo, mira a mi pueblo. Dios no acepta delante de él sino corazones arrepentidos. ¿Sabes qué es lo glorioso del evangelio? Que lo primero que hace el evangelio es produce arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jehová se angustió a causa de la aflicción de Israel. Versículo 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo de todos los que habitan en Galaad. Mire, estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de una guerra que se estaba desarrollando ahí. Estábamos hablando de que el pueblo de Dios estaba oprimido. Bueno, hasta aquí lo único que han hecho es preparar sus corazones. En el capítulo de mañana vamos a saber qué que el Señor tenía preparado para ellos, cómo el Señor los libraría, hermanos. Yo conozco mucha gente que anda proclamando la victoria, y, ah, yo sé, bendecido y en victoria en el nombre de Jesús, pero seguís en esa infidelidad, seguís en fornicaciones, seguís en adulterio, seguís estafando gente, seguís eh, 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 en, 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 en negocios piramidales que no son otra cosa que estafas a gran escala, seguís en eso. Seguís aprovechándote de otras personas. Seguís comprando barato y vendiendo carísimo. No, no, es, es que Jesús a mí me, me permite. Por eso yo cobro más caro. No, hermano. La Biblia dice, precio justo, balanza justa. Tú piensas que agradas a Dios con esa actitud. Los cristianos son los que más caro venden. La mayoría de la gente dice: No, yo prefiero no comprarle a los, los hermanos de la iglesia. Dice: Yo prefiero no comprarle al hermano. No lo tumba a uno el hermano. No, pero si ese se hace el cristiano, yo lo veo años de años en la iglesia y anda estafando con, con los autos que vende. Engaña con los autos que vende. No, pues si esa mujer teóricamente es cristiana hace 20 años, la contraté para que me haga aseo en la casa y qué tal que. Mal barrido, mal hecho su trabajo, pero ella quiere cobrar puntual. No, pues hice un negocio con este hombre y me tumbó, me acabo de estafar en Teringo. Pero ¿por qué lo hiciste? No es que se dice cristiano, hasta se dice pastor de una iglesia. ¿Me está entendiendo, mi amado? Es tiempo de arrepentirnos, no sea que el, que, que el Señor caiga ante nuestros corazones duros y lo haga por gracia, pero nos duela mucho, nos quite algo que amamos de verdad. Corazones duros ante la gracia. 45 años de paz provocaron un libertinaje sin precedentes. Ahora, en todo esto se resalta la gracia, misericordia y amor incondicional de Dios que por misericordia los afligió, hermano, cuánto tiempo lleva afligido y renegando en contra del diablo y hasta lo reprende y lo amarra de mañanita y y hasta ha hecho pacto y ha hecho un montón de cosas y sigue afligido. ¿Por qué mejor no se vuelve a Dios y le pide perdón y se arrepiente de, sinceramente de corazón? ¿Por qué no lo hace? Para eso no se necesita dinero, ¿sabe? Para eso no necesita usted eh, la ropa más suntuosa, los peinados, no, no, yo tengo que ir a mi reunión del Señor, tengo que ir tumbando elegante, porque si no van a pensar que yo que, que estoy largado de la mano de Dios. Sabe, para hallar la gracia y el oportuno socorro, solo se necesita corazones humillados y no en bolleo, en su cuarto. Tírese de rodillas en su cuarto, pídale perdón. Dígale, Señor, líbrame, ayúdame, transfórmame, cámbiame. Y le aseguro que el Dios Todopoderoso será amplio en perdonar. ¿Oramos? Padre, si nuestro corazón está engañado, si estamos extraviados, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si, si nos hemos ido en pos de los baales en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, si en el nombre de Jesús andamos amarrando y atando al diablo y. Y, 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 y amarrando cosas para nosotros cuando en realidad lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y buscarte de todo corazón. Señor, que la gracia tuya no haga que nuestro corazón perverso nos aparte de ti, Señor. Por el contrario, que la gracia tuya ablande nuestros corazones de manera tal que dependamos de ti, que te busquemos a ti. Padre, yo te suplico en esta mañana que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, que nos traigas a convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que nuestra vida sea transformada en esta hora, y Padre, no solo nuestra vida, sino nuestro entorno. Señor, que, que, que los hermanos que están sin trabajo hace mucho tiempo y que han estado haciendo pactos y reprendiendo y no encuentran trabajo, Señor, que esta mañana te pidan perdón, reconozcan su pecado, se aparten de él, clamen por tu voluntad buena, agradable y perfecta, y sean, sean quitados de ese tiempo de azote. Señor, que hoy sea el cumplimiento del quebrantamiento de los corazones. Señor, que no tarden 18 años como los israelitas, o 25, o 40 años como en otros casos. Mi Padre, hablando a nuestros corazones, mi Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a comprender estas verdades. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos a entender tu gracia, misericordia y amor incondicional. Y Señor, que la gracia... No la convirtamos en libertinaje, que la gracia no, no la usemos, Señor, para, para apartarnos de ti. Señor, hemos sido salvos por gracia, somos sustentados por gracia. Así que esta mañana te decimos de todo corazón, perdónanos. Mira el corazón de mis hermanos arrepentidos delante de ti. Yo te suplico que visites sus casas con tu misericordia, con tu verdad, con tu amor, con tu gracia. Yo te suplico que visites nuestras casas, Señor. Y no solamente soluciones nuestro problema, sino que limpies nuestros corazones. Mi Padre, bendito seas tú. Señor, que estos capítulos de, del Antiguo Testamento, que eran sombra de lo que, habían de, venir, de lo que había de venir, se hagan carne en nosotros y comencemos a vivirlos, mi Padre. Tráenos a convicción de pecado. Tráenos, Señor, a, a luz. Y Padre, que a través de tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. Y sea vista tu gloria sobre nosotros. Y que podamos levantarnos y resplandecer porque nuestra luz ha venido. Y la gloria de Jehová, en medio de la tierra cubierta por tinieblas, la gloria de Jehová sea vista sobre nosotros. Mi Padre, muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mi amado, el Señor te bendiga, el Señor te revele que esto que hemos hablado es su verdad. Que el Señor confirme en tu corazón la necesidad de volverte a Él en espíritu y en verdad. Que el Señor tome tu vida y a través de restaurar tu vida, restaure también tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Que deje ya de hacerte tú el víctima y te vuelvas al Señor con sinceridad de corazón, reconociendo que eres un perverso pecador que necesita de la gracia del Señor. Y que a través de ese reconocimiento y arrepentimiento delante de Él, vengan a tu vida y a tu casa tiempos de refrigerio. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro, el Señor tenga misericordia de ti, de tu casa y ponga paz el Señor te lleve de gloria en gloria, de manera tal que donde vayas, tú muestres su gloria para salvación de otras personas. Te veo mañana, si el Señor así lo permite, y anhelo de todo corazón que el Señor haga que te vaya bien en todas las cosas y te dé salud, así como prospera tu alma. Bendiciones, amados.